Otra vez bienvenidos al canal, bienvenidos a una nueva clase. Y esta vez, ¿se acuerdan que la clase anterior habíamos trabajado en flamenco? Bueno, esta vez sigo con los pájaros marinos, que son los característicos de esta isla. Y uno de los pájaros, no sé por qué, pero realmente me encantan verlos volar en grupo, realmente es maravilloso. Son los pelícanos. Y eso es lo que les traigo hoy. Aquí tienen un... Dibujé un pelícano, está parado en un poste. Y antes de comenzar a pintar, vamos a trabajar con acuarelas y lápices de colores. Quería mostrarles cómo trabajé con lápiz, pero antes de comenzar a trabajar con acuarela, voy a suavizar un poco las líneas del lápiz, como para poder que no se note tanto el lápiz y después yo no tenga tanto trabajo en cubrirlo. Estamos trabajando con un papel para acuarela de prensado frío, y porque así me permite que la acuarela la absorba bien el papel y no que se... porque cuando trabajan con un papel común es imposible trabajar acuarela. Entonces lo que voy a hacer, voy a suavizar un poco esas líneas, las voy a borrar, igual las veo, pero no quiero que sean tan fuertes, porque si son tan fuertes me cuesta mucho luego tapar. Entonces prefiero que sean suaves. La verdad, cuando lo dibujé, no me di cuenta que estaban tan fuertes. Seguramente estaba utilizando uno de los errores, estoy pensando ahora en voz alta, a lo mejor el lápiz era muy blando, la mina era muy blanda, y me produjo esto, que se notan tantos. Ahora con la luz me doy cuenta que está demasiado fuerte. Entonces voy borrando un poco. Ustedes, si quieren evitar este paso, trabajen con un lápiz duro, un HB, y muy suave. No necesitan presionar demasiado cuando estén dibujando. También pueden transferir el dibujo. Si busquen online alguna fotografía de algún pelícano, o bueno, si tienen la suerte de vivir en un lugar en donde haya pelícanos y puedan sacarle una foto, yo lo saqué de una fotografía, pero porque la verdad no estuve por afuera haciendo alguna captura de algún pelícano. Pero bueno, es muy cómico porque aquí, a pesar de que es una isla, es una ciudad en una isla, entonces hay mucho tránsito y bueno, hay que buscar al momento si uno quisiese para parar y ver si se puede acercar, pero ellos salen volando, no se quedan. Bueno, más o menos borré un poco las líneas tan fuerte para poder ver después y no tener necesidad de... Porque ustedes saben que con la acuarela es muy transparente. Igual voy a trabajar con lápices de colores, entonces lápices de color me va a dar la posibilidad de poder tapar esas líneas. Bueno, vamos a comenzar a trabajar. Vamos a trabajar con, como les decía, con acuarelas. No se enojen, la paleta está un poco sucia, pero ¿saben qué pasa? La acuarela tiene la posibilidad de que, aunque esté seca, la puedo volver a utilizar. Por eso dejé los colores que tengo aquí. Y voy a trabajar con los tonos, con los colores primarios. Voy a trabajar con azul. Tengo dos azules en este caso. Tengo un azul talo y un azul ultramar. Tengo un amarillo, un rojo magenta y un sombra tostada. Por ahora son los colores que voy a utilizar y recuerden que no trabajamos con blanco porque el blanco lo da el papel. Muy bien, vamos a empezar. Tengo una foto de referencia a un costado de mi trabajo y los pinceles, como saben, no trabajo con pinceles para acuarela.
Trabajo con pinceles de fibra sintética. El pincel de acuarela lo que tiene de maravilloso es que absorbe, contiene más humedad porque son de pelo natural, pero yo voy a utilizar los pinceles que tengo a mi alcance. En este caso son pinceles de fibra sintética. Este es un pincel de 1 pulgada y luego tengo otro pincel de media, este es de un número 12, también de fibra sintética. Además, voy a trabajar con un pincel redondo que lo tengo por aquí. Uno de los últimos que compré, ¿se acuerdan que les conté después de tanto tiempo? Compré pinceles. Este es un número 8, también de fibra sintética. Muy bien, vamos a comenzar a trabajar de arriba hacia mí, hacia ustedes. Tienen que trabajar. Vamos a trabajar con el cuello. El cuello de este pelícano es blanco. Hay aquí la mayoría de los pelícanos blancos prácticamente, yo no he visto ninguno, es rarísimo verlos. La mayoría de los pelícanos son, aquí son grises. Este es una variedad que es con pico, con cuello blanco y el cuerpo en gris. Mirando la fotografía para ver qué tonos voy a trabajar para la cabeza y el cuello. La cabeza es más en tonos amarillentos y el cuello es más en los tonos gris. Entonces, para trabajar con ese tono, voy aquí tengo un pedacito de papel para que de acuarela para mostrarles. Vamos a hacer un grisáceo. El grisáceo lo voy a armar con azul y sombra tostada. Más azul que sombra tostada. Y vamos a probar en la. Voy a probar este papelito para que vean. Cuando ustedes lo mezclan con sombra tostada, viene un poco más al verdoso. A ver, vamos a probarlo bien transparente y si veo que es muy transparente, puedo agregar más color. ¿Ven? ¿Ven ese tono azulado? Así vamos a trabajar las sombras. Entonces voy a aligerar con agua porque voy a comenzar a trabajar de una manera más transparente y luego le voy a dar tonos más oscuros. Pero prefiero, voy armándolo desde lo más claro hacia lo más oscuro. Los tonos oscuros los tiene en este sector de por aquí. Entonces voy colocando este color. Lo voy llevando hacia el cuerpo. Aquí tiene más oscuridad. Ahí. Aquí también. Ahí. Ahí tiene más oscuridad. Muy bien. Les cuento que no, ahí va a ser más clarito, voy a poner más agua. No humedecí el papel anteriormente. Sí, estoy trabajando con una técnica en acuarela que se llama de pincel seco, porque no humedezco el papel. Pero voy barriendo los tonos simplemente con el pincel con agua, para que esa línea no me quede tan marcada. Ahí voy. Y lo voy perdiendo. Ahí dejo la claridad, no toco. Luego en la cabeza. Tiene nada más que en este sector de aquí, tiene un poco de oscuridad. Limpio en el papel absorbente. Y lo voy perdiendo. La cabecita es bien blanca. Todo esto va a ser más oscuro. Con un tono más tostado. Y ahora esto lo dejo secar. De este lado es más oscuro. Ahí. Y lo dejo secar. Mientras dejo secar eso, voy a ir al cuerpo. El cuerpo también van a ser en tonalidades de grises. Voy mirando donde hay más oscuridad. El centro es bien clarito, entonces prefiero luego agregar color. Entonces lo único que estoy haciendo es como una base. Ahí voy. Saca, por favor, saquen el excedente de goma de borrar porque si no se va a mezclar con con la acuarela y no queda bien. Después cuesta mucho sacarlo. Donde ven que es más oscuro, le ponen un poquito más de oscuridad. Igual, de todas maneras, estas son las bases, así que, por ejemplo, en esta parte de aquí, donde están estas plumas,
aquí también. Van marcando con la acuarela. Y ya en cierta manera están separando algunas plumas. Mojan el pincel y solo con agua lo que van barriendo es uno de los bordes, ¿ven? De esta manera. El otro lo dejan ahí. Y ahí lo van perdiendo para que no quede tan marcado. Aquí lo mismo, ven esta parte de aquí, la van barriendo. Luego vamos a agregar plumas allí, así que no me preocupo si no queda muy prolijo. Aquí también voy oscureciendo esta parte de aquí y lo voy barriendo. Las plumas de aquí también son un poquito más oscuras, ¿ven? Pero igual esto es muy clarito. Después esto lo voy a intensificar. Pero más o menos lo que estoy haciendo, buscando la forma con la acuarela, la forma de las plumas. Las cuales luego, ¿ven? Las voy a ir marcando y las voy a ir intensificando. Muy bien. Esto lo barren un poquito para que no quede tan marcada que sea una línea. No se olviden de dejar el blanco. Voy a ir al cuello, al pico, eso lo voy a dejar secar. Puedo ya, acá ven, acá le puedo dar un poco de gris, acá también. Y esto lo barro un poco y lo dejo secar. Mientras esto se seca, vamos al pico. El pico es bien oscuro, pero ahora no lo voy a hacer tan oscuro. Le voy a poner, en vez de tanto azul, le vamos a poner más marrón. Aunque es negro, pero se lo vamos a poner más marrón. Y luego toda esta zona de aquí, ¿ven? Empiezo con un tono bien oscuro por todo el borde. Aquí también. Igual este negro lo voy a intensificar, pero quiero dejar un poco de claridad en el centro. Y con este color, ahí voy, ¿ven? Ahí está. Y dejo claridad en el centro. Todo esto igual va a quedar bien negro, ¿eh? Muy bien. Cerca del ojo hago lo mismo. Primero hago un tono intermedio. Entonces parto de aquí. Por ahí, si les ven que este pincel es demasiado grande, pueden utilizar el pincel redondo número 8. Y trabajan de esta manera. Ahí. Y de este lado lo vamos a hacer más clarito. Se ponen un poquito de agua, giran el color alrededor del ojo y ahí voy. Ok, ahí tenemos cerca del centro del ojo, ¿ven? Muy bien, esto es más rosadito, anaranjadito. Entonces voy a tomar rojo con un poquito de amarillo. Voy a hacer un naranja con el magenta y el amarillo. Como tengo sucio el pincel con un poco de sombra tostada, me viene bien, porque así lo hago más amarronado. El rosa no sea tan rosa, tan asalmonado, sino más amarronado. Y con este tono le doy la base, ¿ven? Y ahí lo voy bajando, voy girando, uso el pincel, la forma del pincel. Mojo el pincel y ahora extiendo ese color por aquí. Ahí está, ven esta gota, la voy bajando, ahí. Y ahí lo dejo. Lo van a dejar secar. Con este mismo color, pero con un poquito más de amarillo. Y más aguadito, no tan fuerte. Vamos a hacer aquí un poco de sombra, ¿ven? Ahí, un poco de color. Y le damos un poquito de sombra que lo vamos extendiendo. Un poquito nada más, porque yo quiero que esta parte sea blanca. Ahí va. ¿Ven cómo lo voy perdiendo? Siempre lo pierden con el agua. Ahí está. Y esto ya, ¿ven? Ahí les queda la sombra en la cabecita. Sé que apenas se nota,
pero tampoco quiero que sea muy, muy notorio, porque tengo tiempo para intensificar. Y de este lado igual, de este lado tiene ahí un poco de sombra y aquí también. Y apenas esfumo un poquito los bordes para que no quede tan marcada la mancha y ahí lo dejo. Muy bien. Aquí también tiene un poco de amarillo, apenitas. Y lo dejo. Muy bien. Y lo dejamos secar. Si ponen demasiada agua, como me pasó a mí, no se preocupen porque el papel lo absorbe y luego se seca. Muy bien. Esas son las bases de nuestro pelícano. Muy bien, vamos a intensificar un poquito las plumas. Entonces, para las plumas, lo que voy a hacer, vamos a tomar un poquito del azul con el sombra tostada y el agua, pero esta vez no tan aligerado. Voy a hacer como una especie de flotadito. Miren lo que hago, a ver si lo logran ver. ¿Ven de costado ahí? ¿Ven acá? Hago como una especie de flotadito. Y me fijo en los lugares donde se notan más las plumas. Voy a empezar por los lugares más oscuros. Yo sé que de este lado hay una sombra, ¿ven? Y ahí lo subo. Aquí también. Y voy marcando ahí. Voy marcando las divisiones de las plumas. Ahí. Acá también, ven que está bien oscurito. Acá también. Aquí también hay una pluma. Voy barriendo un poco ese color. Sigo por acá, sigo por acá, sigo por acá. Vuelvo a cargar con este flotadito. Voy a comenzar con estas de por acá, apenitas. Estoy con este costado de aquí, ya que estoy ahí, voy marcando. ¿Vieron las plumas que yo suavicé con la goma de borrar para que no estén tan fuertes? Ahora las estoy marcando un poco más con la pintura. Acá son pequeñitas, entonces voy haciendo como pequeñitas pinceladas, ¿ven? De esta manera, como comitas pequeñitas, que las voy barriendo hacia arriba con el costado del pincel. También, ¿ven? Ahí. ¿Ven que son, no es tan azul, es más marrón? Entonces se van fijando donde ven que hay plumas y donde hay sombra y van poniendo esta oscuridad. Aquí también, aquí, aquí, aquí. Aquí también. Suben un poquito. ¿Va? Van colocando aquí, por ejemplo, aquí tiene mucha sombra, entonces voy a poner así y lo voy barriendo. Limpio el pincel para ir barriendo esa sombra y que no cubrir totalmente, porque quiero claridad. Igual ustedes saben que la claridad la pueden dar directamente con el agua y van barriendo el color, ¿ven? Como están trabajando con papel de acuarela, se los permite. Vuelven a tomar un poquito más de sombra tostada y apenitas de azul talo. Ahí. Vamos a poner más agua, tengo miedo que sea. Pueden probar como hice yo en un papel aparte, a ver si está bien el color. Y ahí van. Un poquito, mucha agua. Entonces, porque saben que ahí está mojado, porque estuve mojándolo yo recién. Entonces nos vamos para otro sector que no esté tan mojado.
Aquí. Ahí. Van subiendo. ¿Ven? Van barriendo si no lo quieren tan marcado. Acá también tienen otra plumita. Acá tienen otra. Aquí. Son pequeñitas. Espero que se vaya viendo cómo va quedando las bases, porque estas son las bases de nuestro pelícano. Y aquí también. Aquí son muy pequeñitas. Las van subiendo. Después con el... A mí me gusta trabajar con el lápices de color, las voy a ir definiendo un poquito más. Ahora lo único que estoy haciendo es prácticamente mirar dónde hay plumas. Esa sería la palabra. Después con el lápiz de color las voy a ir definiendo. Y donde necesito más oscuridad puedo poner lápices de color. Si se sienten que con la acuarela... Hay gente que no se siente muy segura con la acuarela. Entonces con el lápiz de color van a poder trabajar mejor. Ahí. Ahí. Aquí también. Yo no hace mucho que estoy trabajando con acuarela, así que voy descubriendo junto con ustedes ciertas maneras de poder trabajar que me resulten cómodas y sobre todo que me gusten. Vamos al cuello, ahora que ya está seco. El cuello no es tan amarronado, así que voy a poner más azul. Aquí le vamos a poner un poco de sombra. Ahí. ¿Ven? Así. Aquí también. Apenitas. Ponen por ahí, toman el pincel, lo humedecen. Y barran ese color para que no quede tan marcado. Y lo van barriendo hacia... Para que haya una sombra entre el cuello y el... Igual acá, si quieren hacer como una especie de textura, van, ven con pinceladas chiquitas, les van dando como cierta textura al... Como si se imaginaran que son plumitas bien cortas. Aquí tiene oscuridad. Lo voy a pasar, ven ahí, lo voy perdiendo. Voy a hacerlo más oscuro todavía, siempre y cuando recuerden que están trabajando con acuarela y trabajan con agua. Y mientras no esté muy mojado y me lo permita, voy subiendo esa sombra, ¿ven? Aquí también intensifico un poquito la sombra, ahí, y la voy perdiendo, limpio en el papel absorbente, mojo un poquito el pincel, así con agua, puedo ir perdiendo los bordes si no me quedan tan marcados. Muy bien, me fijo otra vez, yo me estoy fijando en la foto para hacer las cosas como las veo. Acá puedo poner un poquito de oscuridad, apenitas. Y lo voy barriendo. Ahí va. Y lo pierdo, ¿ven? Acá para que no quede tan marcado. Ahí está. Dejen ese sector con blanco porque es blanco. Y ahora voy a intensificar el tono de aquí. ¿Se acuerdan que les dije que era bien negro? Entonces vamos a ir armándolo de a poco con azul y sombra tostada. Entonces de este lado comienzo a trabajar, ¿ven? Ahí. Voy subiendo. Y luego bajo el color. Ahí está. Puedo ponerlo más. De este lado es bien oscuro. Entonces trabajo, ven, de esta manera y lo voy bajando.
Ok, de este lado de acá tiene una sombra. Se la vamos a dar con este tono, que es el pico ahí, la unión del pico, ¿ven? Y lo voy a dejar ahora así, porque no quiero que se mezcle con el naranja, no voy a hacer naranja, no voy a intensificar el naranja todavía. De este lado igual. Apenitas, poco de sombra, ¿ven? Ahí. De este lado también, la unión con el pico en la parte del color oscuro, perdón, marrón. Y donde está la carita, el ojito también. Entonces ahora, para que no quede tan fuerte, lo voy barriendo con el pincel con agua. Pero siempre dejando un poquito de luz, ¿ven? Ahí. Ven que se abrió el pincel, entonces para que se vuelva a cerrar, lo humedezco, armo otra vez bien el canto del pincel y ahí comienzo a barrer. Esta parte que la quiero con más definición, lo voy a hacer con el lápiz de color. Pero igual quería más o menos mostrarles cómo tiene que ir quedando. Alrededor del ojo. Mucha oscuridad. Y luego lo van barriendo. Con una gota con agua, ¿ven? Ahí está. Y acá también. Lo dejamos secar eso de ahí. Y ahí va, más o menos nuestro pelícano va quedando.